una celebración tan especial como esta, no podía faltar la música, que estuvo a cargo de un trío de talentos normalistas. Veamos la nota. Nuestra querida maestra María Elena Romero también se hizo presente para conmovernos con estas hermosas palabras. El que diga estas palabras no soy yo, es él. Jesús de Nazaret, en este día tan especial, te doy gracias. Te doy gracias por este cuadro de compañeras que un día regalaste. Que estamos todos trabajando aquí juntos por una causa. Para llevar adelante estas comunidades que el municipio de Sahagún deja en nuestras manos. Para transformar con tu ayuda esos corazones de estos niños que el Señor ha puesto en nuestras manos. Para llevarlos, para decirles, para infundir en ellos todo el amor que tú eres capaz de dar en nosotros. Para poder respetar los espacios. Para poder aceptar las diferencias de nuestros compañeros. Y como un día Jesús dijo, mujer, ¿dónde está lo que te busca? Esa es la petición, Señor, que nos permita a nosotros no juzgarnos los unos a los otros, que nos permita, Señor, dar ese amor que tú nos das con todas las ganas, que transforme nuestros corazones, que siembre en nuestros corazones eso que tú quieres, Señor. Que nosotros hagamos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros. Nosotros solos no podemos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues, Señor, también te colocamos en nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, Señor. Guíanos y danos las palabras que debemos decirle a cada uno y al que necesite de ti, Señor. Que nosotros seamos unos instrumentos tuyos, Señor. Que podamos ser unos testimonios, Señor. Que podamos ser como tu Santísima Madre. Eso te debo, Señor. Danos la humildad. Danos, Señor, la sabiduría para construir nuestra vida, para construir nuestra normalidad. Te lo pido, Señor, en nombre de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras. A ti, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El siguiente musimensaje va dirigido a todas las mujeres trabajadoras del mundo. Disfrútenlo. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Eleodora Hoyos, Lolita, como cariñosamente la conocemos, fue sin lugar a duda una de las más homenajeadas en este día tan especial.